Hi guys, welcome to the class. Good evening. Hi Jenny. Hello Veronica, Victor. Hello. Hello Rafa. Good to see you here. Hello. Hello, hello. What did you do today, Rafa? Did you work? ¿Tuvo que trabajar ahora? ¿Y cómo estás allá por tu lado? Rafa. Hola. Do you work or did you work today? Le tocó trabajar ahora. Sí, sí, sí. I work today. You did, I imagine. What time did you finish? ¿A qué hora terminó? At 5:20. At 5:20? Ah, okay, kinda late. Yes. A little bit late. And tomorrow, le toca trabajar mañana otra vez. Yes. I imagine. Okay, but good to see you here, guys. Welcome to the class. I hope you're having that you have a good day. We will start the class with a little pronunciation exercise. Vamos a comenzar la clase con un ejercicio de pronunciación, ¿verdad? Para practicar pronunciation. I'm going to share something with you. Okay. Listen to me. Okay. Listen to me. And then we will listen to some of you. Escúchenme a mí y luego vamos a escuchar a algunos de ustedes. Okay. My name is, let's do it easier. My name is Catherine. I'm British and I am 20 years old. I am a student and I'm from London. My family is composed of four people. My father, Peter, my mother, Jane, my brother, Kevin, and me. My father is 53 years old, and he is an engineer. My mother is 50. She is a teacher. Kevin is 22, and we go to the same university. Our address is 36. We will erase this. 36 Road, London. Our family is not very big, but we are very close. My favorite hobbies are reading, dancing, and going to the cinema. Okay, now we will listen to some of you. Okay, let me just check here. Okay, let's begin with Clara Magdalena. Okay, Clara, the first part. What is in blue? ¿Va a leer lo que está en azul, Clara? Ready? Buenas noches. Hi, Clara. Welcome. My name is Catherine. I am British. I am 20 years old. I am a student and I am from London. My family is composed of four people. My father, Peter, my mother, Jane, my brother Kevin, and me. My father is
53 years old, and he is an engineer. My mother is 50, si no sé cómo se dice. 50. 50. Mm-hmm. She is a teacher. Okay, thank you, Clara. Good job. Just the numbers, solo los números. 53. Please repeat, Clara. 53. Mm-hmm. 50. 50. Yes, there you go. Thank you, Clara. Now let's listen to Claudia. Are you there, Claudia? Yes. Hi, Claudia. The same Hi. Part, la misma parte. The same. My name is Catherine. I'm British. I am 20 years old. I am a student and from London. My family is composed of four people. My father, Peter, my mother, Jane, my brother, Kevin, and me. My father is 53 years old, and he is an engineer. My mother is 15, she's a teacher. Thank you, Claudia. Good pronunciation, just two words. Well, one, sorry, engineer. Engineer. Yes, engineer. Thank you, Claudia. Now we will listen to Jose Jimenez. The second part, Jose. Ready, Jose? Yes, Kevin is 22 and we go to the same university or no sé cómo se dice eso. Address. Address is 36 from London. Our family is not very big, but we are a bit close. My favorite hobbies are reading, dancing, and going to the cinema. Very good, Jose. Thank you. Just please repeat after me this word. Same. 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 Yes, that's the way it goes. Now let's listen to Yesenia Flores, the same part, Yesenia. Kevin is 22 and we go the same university. Our address is 36 Road, London. Our family is not very big, but we are very close. My favorite hobbies are reading, dancing, and going to the cinema. Mm-hmm. Okay, thank you. Just this part, Yesenia. Can you read it again? Esta parte en rojo. We are very close. Very close. Okay, thank you. And can you speak? Si puede. Si, ah, eso le iba a preguntar, si puede participar así o quiere hacerlo solo en chat. No, sí puedo. Ok. Solo que, disculpe, no, it's okay. No es algo que usted quiera. It's our health. Ok, so let me see. Give me a second, que están diciéndome que no pueden entrar a la clase. ¿A alguien le dio problema entrar a la clase? ¿Le dio algún error o algo así? No. Teacher. Yes. Teacher, acá donde vivo siento que a veces se traba la cámara, entonces no mi cámara, sino que el audio y el video no se reproduce. Entonces apago la cámara y el micrófono un momento. Ah, pero, okay. Ajá. Para que se le modere la señal. Okay, Víctor, that's okay.
Solo voy a enviar aquí un mensaje y ya. Que prueben con otro aparato. Okay, sorry. So let's continue with Oscar. Okay, Oscar, can you read the same part, Oscar? Okay. Kevin is 22 and we go to the same university. University. Our address is City 6, Royal London. Our family is not very good, very big, but we are very close. My favorite hobbies are reading, dancing, and going to cinema. Cinema. Good pronunciation, Oscar. Did you study English before? ¿Ya había estudiado antes un poco de inglés? No, desde hace como 40 años no sabía de inglés. Ah, okay, but you have very good pronunciation. Thank you, Oscar. Let's continue, guys. I'm going to take the attendance. Okay, I'm going to take the attendance in this moment. Let's begin with Alex Giovanni. Presente. Thank you. Azucena Vela. Carlos Alberto. Presente. Clara Guillén. Presente. Claudia Rebeca. Presente. Okay. Helen Idalia. Jennifer Cruz. José Saúl. Presente. Okay. Karen Molina. Presente. Carla Teresa. Presente. Noel Larín. Presente. Okay. Nurian Ortiz. Presente. Okay. Oscar Cruz. Presente. Rafael Cruz. Presente. Verónica Solano. Present. Sandra Campos. Present. Víctor Ramos. Víctor Valladares. Thank you. Okay. Vilma Cortés. Present. Thank you. Wendy Abigail. Presente. Okay. Susana Flores. Presente. And then Wilson Alejandro. Presente. Then Xiomara Moran. Present. Okay. Jamie Aguiñada. Jenny Rodríguez. Presente. Yesenia Cruz. Yesenia Flores. Presente. Jessica Dimas. En Zulma Hernández. Okay. So today, guys, we will have a review. Okay. We will have a review. And that is why I wanted to ask you if you had some difficulties. El día de hoy, de ahora, vamos a repasar algunos temas, ¿verdad? Del verb be. Por eso quisiera saber si ustedes tienen un tema, ¿verdad? O algo que no han entendido bien, para que me lo hagan saber. Porque hoy vamos a reforzar el verb be. Questions, statements, and everything. Yo tengo una pregunta. Yo tenía entendido que teníamos que haber completado hasta la semana pasada las primeras dos sesiones de las tareas. Es correcto. ¿Verdad? Y esta semana completar hasta la tercera sesión. Así es. Así es. Sí. Con respecto a eso, hay que agregar el midterm test, Víctor. Aparte de la sección 3, hay que también entregar eso. Les voy a explicar un poco cómo funciona, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener su certificado al final,
tienen dos cosas que cumplir. INSAFOR es bastante estricto en eso y no hay un cambio. Puede ser un pequeño porcentaje, pero si no se llega a ese porcentaje que se pide, no se puede avanzar. Entonces se pide la participación, bueno, la asistencia en la clase, 80%. Y tienen que también completar la plataforma al 80%. Ahora, nosotros tenemos que reportar todo lo que tiene que ver con ustedes, ¿verdad? A la institución. Entonces, sus tareas, la plataforma se reporta a cada sección, ¿verdad? Esta como la 3 midterm test, aún pueden hacerla fin de semana. Pero una vez estamos en semana final, el último día que hay para entregarla es el último día que se termina. Voy a repetir solo. Las secciones 3 y midterm test, si no la han terminado ahorita, la pueden hacer mañana, la pueden hacer sábado, domingo, ok. Pero cuando vamos a última semana, semana final, ya no se puede hacer eso. Porque tenemos que enviar su reporte final. El test también lo tenemos que terminar para el domingo. El midterm test. Sí. Porque hay dos. Yes, ¿verdad? Sábado más tardar domingo. O sea, si pueden terminarlo ya los jueves, cada jueves es perfecto, ¿verdad? Yo sé que algunos trabajan, por eso, ¿verdad? Viernes está bien, yo sigo subiendo sus reportes en fin de semana. Pero en su caso, que terminan, el 17 terminamos, ¿verdad? Todas las clases. El 17 hay que terminar todo, ahí no hay fin de semana. Ese día tienen que tener ya todo, todo listo. Porque si se pasa el tiempo, no pueden pasar al siguiente nivel. Wilson, do you have a question? Sí, teacher, yo escuché que mencionó que habían dos test. Yo solo hice el midterm. Solo ese. El último es el final test. Ah, ya. Yeah. O sea, creí que también había que hacerlo ahorita. No. Uh-huh. Just that, Wilson. Okay. Uh-huh. Yes. Sandra. Miss, y automáticamente pasamos al siguiente nivel. O tenemos que otra vez hacer. Que llenar la información y mandarla. De la parte administrativa no tengo mucha información, Sandra. Según CECIT, siempre tienen que enviar papeles, siempre hay papelería que llenar, pero no tengo mucha información. Si quieren, puedo consulta. Preguntar y que le hagan saber. ¿Cuándo Sandra? Termina este módulo? Gracias. Febrero 17. Verónica. Sí, una pregunta. Uh-huh. Yo estuve haciendo la sección 3 ahora. Uh-huh. Y se supone que ya pasé a la sección 4, pero aunque he tenido errores ahí, uh-huh. Lo que quiero saber yo, ¿cuál es el test que dice que hay que terminar de llenar? Si solo ahí solo aparecen ejercicios nada más que hacer. ¿Esos son a los que se refieren? Can you repeat, pero, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No entendí bien. Que al final de la sección 3 aparecen, ajá, digamos que varios ejercicios. Lo que le piden a uno que termine de llenar la sección 3, ¿es eso o es otra cosa? Como tipo sí, examen o algo así. No, son esos ejercicios que aparecen al terminar la sección 3. Cuando se pasa la... Ajá, ese ya es el midterm test. Ah, ya. Ya, cuando le pues salga 4 sí, es porque ya llegó a la otra sección de la próxima semana. Uh-huh. Ah, ok. Ok, gracias. Yes. Azucena. Sí, yo tengo una consulta, teacher. Fíjese que yo no he finalizado la sección 2. Voy como a la mitad. Entonces, uh-huh, ¿puedo todo llegar hasta el día de ahora, hasta la hora que termine para entregarla? Porque no he tenido el tiempo. Ajá, sí, y antes, sí, sí. Yo voy a mañana la sección 3 a finalizar el domingo, primero Dios. Yes. ¿Se puede? Uh-huh. Sí, sí, trate de ponerse al día, Susana, please. Uh-huh. Okay. Clara, gracias. You're welcome.
17 de febrero, dijo, ¿verdad? Yes. Yes. Yes, Víctor. Ajá, Clara. Fíjese que yo tuve un problema con las secciones. Uh-huh. Cuando yo ingresé, me apareció de un solo la sección 2. Entonces, ahora me enviaron un mensaje diciéndome que me hacía falta la sección 1. Y esa todavía no la he llenado porque de un solo me pasó a la sección 2. Ah, vaya, entonces en ese caso solo váyase a la sección 1, Clara, y ya ahí puede completarla. Ajá, bueno, no hay problema. Gracias. Okay. Voy a ver el chat, creo que me envió Vilma una pregunta. ¿Se llega al 80% completando los ejercicios? Creo que hay una parte en la que ustedes también pueden ver su porcentaje, si no me equivoco. Voy a investigar bien para que ahí puedan ver. Pero así se llega. Tiene que tener el 80% de las cosas buenas, firma. Okay. Rafa, do you have a question? Sí, estaba viendo hoy en la parte 3 que hoy la terminé. Uh-huh. Ahí en la parte de abajo aparece un porcentaje sobre las respuestas buenas que uno tiene. Uh-huh. Pero la consulta es... uno la logra rectificar después en el sistema y las envía, ¿hay algún cambio o se mantiene la primera vez cuando se evaluó? No, cambia. Si usted la arregla, le sube el porcentaje. Perfecto, pero fíjese que hoy pasando a la lección 3.4, allí sí he tenido un montón de dificultades porque en algunas, en las negaciones, en el he o en el she, el she's not, o en la parte del are, yo estaba viéndose de acuerdo a las estructuras que nos estaba enseñando. Uh-huh. Y en base a eso empecé a hacerla. Veo un montón de dificultades que todavía 4 no las logro encontrar. Vaya, escríbame, yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar con esas que le están costando para que pueda subir su score. Le voy a decir que está teacher. Pasando. Okay. Teacher. Yes, Wendy. Okay, gracias. En ese caso de la lección 3, fíjese, no me acuerdo cuál exactamente es, pero hay en una que solo es que o por un puntito, o que si está en mayúscula, uh-huh, o así. Yes. No agarra, porque a mí igual así me pasó, creo que agarraba hasta la 1 y llegué tratando y después veo que así era. Ajá, cuando tengan algún problema avísenme, porque a veces es algo muy mínimo, muy mínimo. Y yo les digo, eso quítele y ya le va a agarrar. Ajá. Bueno, Yesenia, do you have a question? I don't hear you, Yesenia. Okay, hoy sí, please repeat. Que ahora me escribieron Jason. Ajá. No recuerdo qué apellido tiene. Uh-huh. Para decirme que faltaba que yo trabajara las sesiones. Sesión 1 y la 2 ya las trabajé. La 3, esa sí no la he hecho. Ajá. Porque tengo que estar con tiempo y no lo he tenido. Porque ajá, he estado trabajando. He estado ocupada. Y lo del examen, es lo único que me faltaría. Lo de esta semana. Ahora sí me entiendo. Debería de ser ahora, pero como ustedes van comenzando, yo hablo con mi coordinador para decirle que les he dado más tiempo, pero se supone que es hasta ahora. Pero sí, ahorita van aprendiendo a usar todo, tienen muchas preguntas, yo comprendo que muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo tomo tiempo en mi fin de semana y empiezo a actualizar para ya el lunes ya tener todo como debería de estar el jueves en la noche. Ajá, pero it's okay, Yesenia. Se me avisa y yo puedo actualizar sus datos. Oscar. Sí, yo quería puntualizar lo que dice Rafael Cruz. ¿Mm? Que en ese homework que nos dieron de las conversaciones, uh-huh, lo que hay que usar, y me fijé bien porque está en la página 17 del manual, me fijé que hay que usar exactamente las contracciones. Y entonces, si no se usa la contracción, sale errado
con error el problema. Yes. Ajá, hay que leer la instrucción. Hasta que lo corregí y me fijé en eso, me salieron bien. Ajá, yes, Oscar, that's true. Víctor. Fíjense que yo no encuentro dónde está el porcentaje de progreso. ¿Le puedo compartir pantalla y me ayuda diciéndome? Se lo puedo dar despuesito, Víctor, por la clase que damos. Pero yo le ayudo después de la clase. Yo le voy a enviar dónde está el porcentaje ahí en el grupo para que todos sepan dónde está. Porque igualmente a mí me escribieron. Yo ya completé los primeros dos, el tercero no lo he completado. Pero según lo que yo hice... Tengo, bueno, me salieron malas como una o dos por la cada sección. Entonces yo me preocupé porque me llamaron y me dijeron eso de que las trabajo. No, don't worry, everything is okay. Lo que pasa es que se lleva, ¿verdad? Récord de todo porque ya deberían de haberle avanzado. Pero sí, yo le voy a enviar eso, Víctor. Le voy a enseñar dónde lo pueden encontrar. Jessica, do you have a question? Sí, buenas noches. Hi, Jessica. Fíjense que entré un poquito tarde porque tuve muchos problemas y no sé si alcancé a escuchar, usted se refería a una última clase y no entendía a qué se refería en sí. ¿Me puede volver a explicar, por favor? La última clase del curso, tal vez, es la que decíamos que va a ser el 17 de febrero. Quizás eso, Jessica. No, que decía que cuando estuviéramos en última clase... O en última semana parece, ese día, en esa semana sí no iba a haber prórroga para hacer las actividades. Ajá. Yes. Es en la semana del 17, de febrero. Vaya. Ajá. Ese es el último día para poder finalizar la plataforma, 17 de febrero. Vaya, muchas gracias. En Azucena, creo, ¿verdad? You have a question, Azucena. Sí, esa misma consulta tenía yo, que usted, para que me quede claro y ver cómo hago, de todo, los jueves tenemos que tener finalizada la sesión de la que nos corresponde. Yes. Y el último día que vamos a finalizar ya es el 17. Ese día finalizamos, creo que me imagino que hay jueves, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos que estar listos ya ese día con todo complementado ya. Correcto. Final test y section 5, si no me equivoco, es la última sección, ¿verdad? Ajá. Así que solo para confirmar, ahorita, ¿verdad? Como vamos comenzando, yo les estoy dando este tiempo de fin de semana para que se pongan al día. Pero deberíamos estar terminando cada sección cada jueves, que es el último día de semana. Y para la última semana ya no hay más tiempo. Se tiene que terminar el mismo día que termina el módulo. El último día de clase es el último día para entregar la plataforma. Así funciona. Ok. So now let's continue. Y Víctor, luego yo les mando ahí, ok, al chat, cómo encontrar su porcentaje para que sepan cómo van. So guys, I sent a document by WhatsApp. Les envié un documento en WhatsApp que vamos a utilizar para la siguiente activity. Today is a review activity. Vamos a hacer un pequeño review. And we will use this. You're going to see it here. Okay, Yesenia, did you raise your hand? No sé si Azucena, Víctor, tienen levantada la mano de ahorita o se las bajo. Víctor no, y Yesenia. No more questions. Ah, okay. I'm sorry. Okay, we are going to work in the next activity. There are three parts of this activity. Part number one. Les voy a explicar qué vamos a estar trabajando ahorita. Number one, you have to read in circles. Van a leer este pequeño paragraph y luego tienen que mencionar si las oraciones son true or false. He is 7 years old. True or false? Okay, read and comprehension. Es
leer y comprender. This is part number one. Now, part number two. Choose the correct answer. Escoja la respuesta correcta. You're going to have different options and you have to choose the right form of the verb be. Van a tener diferentes opciones en la parte derecha y ustedes van a poner la que debería de ser. Okay? That will be part number two. Part number three. You have to find the mistake. Find the mistake. Tienen que leerlo. Todas tienen error. All of them have mistakes. Y lo corrigen. Okay. And then, part number four. Write about someone. Como grupo, van a escribir sobre alguien. Si se recuerdan, ayer estábamos haciendo pequeños paragraphs de cómo era alguien. Entonces, acá van a hablar de alguien. Shakira. Okay, y un pequeño paragraph de cómo es Shakira. Shakira is slim and friendly, blah, 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 blah. Okay, with the information that you have. Solo con la información del verb be, van a crear un pequeño paragraph about someone as a group. Do you have questions? Questions for me? No. Okay. We will work in groups of three. Okay. I'm going to create the groups and I'm going to visit you. Okay. Let me see. Please accept the invite. We are at school. Entonces la segunda, his sister is 6 years old, sería falso. Creería yo que sería lo mejor que entre los tres lleguemos a la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Antes de encerrarla, para que compartamos los tres. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la segunda, la respuesta está basado en la segunda línea. Si a, esta le hace falta, a esta le hace falta la... Esta es la primera. ¿La primera es verdadero o falso? Dice, I'm 7 years old. Es verdadera. Hi guys, do you need help? No. Not in this moment. Ah, okay. In that case, I'm going to leave. I'll see you in a moment. Goodbye. Okay. La A sería I am. Veamos. I am. Sí. Así sería, el am. I am 12 years old, ajá. Ajá. Hi, Wilson. Hello, Nurian.
Azucena, Alex, do you need my help? ¿Necesitan de mi ayuda? Do you need my help? Or you're okay? ¿O van bien por acá? We are okay. Por el momento no, no hemos encontrado una que se nos esté dificultando. Ah, okay. I'm happy to hear that. And you, Azucena, Nurian, or Wilson, are you okay? Okay. You're okay. It's okay. All right, guys. So I'll see you in a moment. Goodbye. False. False. Ajá. Sí, es cierto. Ajá. Okay. ¿Ya nos sacaron? No. Yeah. No, 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 no. Hi, Jenny. Hello, Carlos. I'm just Hola. Checking on you. Solo vine a visitar su sala privada. Do you need any help? Pero el sonido los asustó, ya saben. Ajá. No. Sí. You're here. Do you need my help? For the moment, not. No, 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 pero ahorita no. Uh-huh. And you, Ellie, aren't you using a computer? ¿Usted no está usando una computadora ahorita? ¿Está con computadora o teléfono? Porque puede, compu. ¿Puede compartir su pantalla para que puedan ver todos la información? ¿Ya sabe cómo hacerlo? No, no. ¿Tiene el documento abierto en su computadora? Sí. No, ahorita vamos a ver. Ahí todos pueden ir al mismo ritmo o ir viéndolo ahí todos juntos. Aquí está. Y se vean compartir. Ajá, hay una flechita verde en la parte de abajo. De se Zoom. Abre. Uh-huh. La toca. Y en una de todas esas ventanas tiene que darle doble clic a donde usted ve el documento abierto. Uh-huh. Bueno, quiero ver. Ah, pizarra. Pizarra es iPhone. Pantalla. Ajá, ahí en las pantallas no, tiene que ver el documento. ¿Abrió el documento o solo lo descargó? Sí. No, abierto está. Y no encuentra la pantalla. Quizá, cómo no. Dele doble clic. Está, pero para... doble clic. Pero no lo veo. O si no, lo selecciona y en la parte inferior derecha dice compartir. Compartir inferior derecha. Diseño. Pero en la nube me parece que lo guarde. Pero si no pueden seguir como lo estaban haciendo. Do you have any questions for me? No sé si tienen alguna duda, pero No. Mire, yo le quiero comentar. Uh-huh. Fíjese que yo casi no sé de inglés y hay uh-huh. veces que yo me quedo en la luna con palabras. Uh-huh. Ajá. Eso le quería decir. Siempre decía uh-huh. que se lo iba a decir en chat, pero se me olvidaba por hacer otras cosas. Hoy es opportunity. Sí. Entonces, hay palabras que yo no sé qué significan, ajá, y me quedo yo así, va pensando, ¿qué significará? Ajá. Sí, ahorita en este momento, que a veces me cuesta. It's okay, ajá. Yo creo que a la gran mayoría, algunos de sus compañeros a veces me escriben y me dicen eso, ¿verdad? Así que no es la única, ajá. Todos pasamos por ese momento, pero en este momento es un momento difícil porque es como un pequeño bebé, que quiere hablar, pero no puede porque no tiene el vocabulario. Ay, no. Entonces, ajá. Como un bebé va ganando el vocabulario poco a poco, así va a ir su conocimiento. Uh-huh. Le aconsejo uh-huh. de que en el diccionario, tal vez en internet, va a tener que buscar muchas palabras.
Y de tanto verlas y verlas, va a llegar un momento que ya las va a conocer. Yo trato en lo que puedo de ponerle palabras básicas, las no tan difíciles, no tan rebuscadas. Porque es el vocabulario básico, ¿verdad? Pero no lo han visto todo. Así que puede, con un dictionary, ahí va viendo y ya luego va a ir como conociendo más las palabras. Pero no se sienta desanimada, es normal, pero los primeros niveles cuestan, ¿verdad? Porque uno se puede frustrar, quiere aprenderlo rápido todo, pero es un proceso largo. It's a long process, but it's okay. Pero ahí vamos. Ajá, ok, gracias. Jenny ya pudo, ¿verdad? Ya vi que logró compartir ahí. Ok, ok. Sí. So I will let you continue and I'll see you in a moment. Ok, goodbye. Sí. Ok. Four people, o sea, mi familia está compuesta por... Hi Clara, hello Wendy, Karen. How are you doing? Do you need help? Fine. Tenemos una pequeña duda, teacher. Ajá. En la última, en la 3, en la opción D, dice, are that your dog? No estamos seguras si está correcta o está mala. Part number 3. Sí, y en la opción D. ¿Cuál es el literal de la número 3? La D. 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 Are that your dog? Solo el verb es el que tiene malo, Karen. Solo el verb, pero sí está bien la pregunta, solo que tiene que usar el verb adecuado. Sería. Is, creo que sería. Is that your dog? Ajá, porque your dog, el your es solo un possessive, porque es el perro de alguien, ¿verdad? Pero siempre es un dog, entonces es, is that your dog? Ajá. Ok. Any other questions? En la G, del mismo, de la parte 3. Ahí, ajá, o sea, puede ser correcto porque dice que él no está enojado, pero siento que la contracción sí está mala. En la letter B. Letter G. G. Sí. La contracción, ajá. Esa está mala. Y hay que corregir, yes. Okay. Correcto. Entonces ya casi terminan, ¿verdad? Ya van en la parte casi de la description. Ok, that's good. In about 3 minutes, we will return. Quizás en unos 3 minutitos, 4 regresamos. And Clara, do you have questions? A donde decía que tenemos que describir a alguien, tenía que ser así como lo que hicimos ayer. Yes. Sí. Ahí pone Bruno Mars o Donald Trump y ahí ya hablan de... solo con el verb, lo que puedan decir solo con el verb, nada más. No se compliquen mucho, solo con el conocimiento que tienen. Ajá. Gracias. Ok, see you in one moment. Hi guys, hello. Did you finish? Yes, miss. Ah, ok. I'm glad. Okay, let me bring your classmates back. And do you have any questions for me? No sé si les quedaron algunas dudas, questions or comments. Solo que si no importaba que fuera algo corto la descripción. No, it's okay, porque como solo el verb van a usar, no iban a poder hacerlo muy, muy largo. So that's okay. Está bien. Okay. Gracias. We will wait 30 more seconds to have your classmates here and we will check the document, the exercise. Okay. And then Victor, ya regreso Victor Ramos. No, right. Okay.
Let me share the document here. Okay, we will start by checking the first part. Helen, can you read the paragraph, Helen? This paragraph. Can you read, leerlo, Helen? Read. Are you there, Helen? Ah, okay. 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 I'm 7 years old. Mm-hmm. I have one brother and one sister. They are older. He's 8 and she's 10. My mom is doctor. My dad is a doctor. He's a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at the school. Thank you. Okay, good pronunciation. Okay, now number one. Let's begin with Victor Valladares. Number one, or letter A. He is 7 years old. True or false? True. True. Thank you, Victor. And for you, Yesenia Flores, number letter A, true or false? False. For you, it's false. False. Okay, thank you. Wendy Susana, letter A, estamos en la A. ¿Usted con cuál va? He is 7 years old. True or false? True. Okay, thank you. And this one is true. Mm-hmm. He is 7 years old. His brother is 8 years old. Okay, let's continue with letter B. His sister is 6 years old. Jessica Dimas? Jessica? Okay. Perdón, no había activado mi micrófono. It is false. It's false. His sister? Okay, thank you. It is correct. It's 10, right? Not 6. Next one. Let's continue with group number 3. Karen Molina. His dad is a teacher. It's true. His dad is a teacher. True. Thank you, Karen. Now, letter D. Group number 2. Carlos, Vero, and Jenny. Okay, Carlos, they are sad today. False. Correct. Mm-hmm. False. Questions about part number 1? Questions or comments? Okay, part number 2. Choose the correct answer. Group number A, Rafa, number 1. What is the correct option, Rafa? Sería, I am years old. 12. I am 12 years old. Old. Thank you, Rafa. Correct. Carla, next one, letter B, my brother. Is teacher. Is, my brother is. Can you read the sentence? ¿Puede leer toda la oración, please? My brother is at university. Thank you, Carla. Next one, let's continue with Vilma, Yesenia, and Jose. Letter C, I'm sorry, letter C. La que dice he apóstrofe is not
good at swimming. Swimming. Okay, thank you, Yesenia. Ajá. Option two, right? Apostrophe S, not. Sí, thank you. That's the one. Okay, now we continue with group number five. Can you help us, Oscar? What does your group have? ¿Qué tiene su grupo? Letter D. Mm-hmm. Yes. Yes, this is, ¿cómo se llama? Easy and the school is play. Uh-huh. That's the one, Oscar. Thank you. Now let's listen to Victor Ramos. What does your group have? ¿Qué tiene su grupo? Letter E. Mi grupo tiene, lo mandé al grupo en la letra E, ¿verdad? Yes, y, letter E. I'm short. That's short. The one. Thank you, Victor. Now we continue with next group. Wendy, Karen, and Clara. F. They. Mm-hmm. Nosotros pusimos el aren't, pero el que está de segundo. Aren't. Ajá, that's the one. Thank you. Great job. Great job, guys. Those are the options. Okay, now find the mistakes. Let's continue with Jenny, Vero, and Carlos. Number one, what is the problem with letter A? I'm sorry. We are, not tired. We are not, or we aren't, or we're not. Uh-huh. Thank you. Thank you very much. Wilson, Nurian, Azucena, and Alex. B, I from Turkey. I am from Turkey. Exactly, good job. Or I'm from Turkey. Now let's continue with Xioma. Xioma, letter C. Is they are at the park. They are, yes, that's the one. They are at the park. Thank you, Xioma. Carla or Sandra, Victor, letter D. D. Mm-hmm. Is that your dog? Yes, that's the one. Thank you, Sandra. Okay, let's continue with Jose. Letter E, Jose. Or Vilma, or Yesenia. Perdón, sería I, apóstrofe, I am veritat, sería. Thank you, Jose. Yes. In English, eso se llama apostrophe. That's the way you can say it in English. En vez de apóstrofe, apostrophe. Okay, thank you. Now, the next one. Claudia, Oscar, and Wendy. My dad is an engineer. He's an engineer. All right. Thank you. Now let's continue with Jessica, Jamie, and Victor Ramos. G. He's not angry. He's not. Excellent. Okay, well, congratulations, guys. You did very well. No lo sintieron difícil, ¿verdad? It was not difficult. Okay, because no. You have a lot of practice, okay? Little by little, you're going to improve. I'm going to listen to some of your paragraphs. Sandra, Carlos, and Victor. Victor, can you read the paragraph, the description? Or you, Carla, no sé quién lo tiene, or Sandra. Yo tengo uno. What is the description? Nayib Bukele.
Nayib, okay. How is Nayib? Nayib Bukele is tall and old. He is very happy and he is president. Excellent, thank you. Very good job, pero el verb estuvo bien utilizado, como debería de ser, Carla. Congratulations. Okay, who else has the paragraph? ¿Hay algún otro grupo que terminó el párrafo? ¿O ningún grupo lo logró terminar? Sí, lo terminamos, teacher. Okay, Azucena, ¿lo tiene usted? Ajá, del grupo de nosotros, tomamos a mí, sí. Ajá. Sí, ¿sabes? I vivir life, ¿cómo es para decir vive? Lives. Lives in El Salvador. Lives in El Salvador. Okay, Azucena, thank you very much. Let's listen to Oscar's group. Group number five. Ajá, Oscar. Sí, lo terminamos y me gustaría que Wendy lo diga. Wendy. Ok, sí. Wendy, Susana. Sí. Ok, Wendy. Is Shakira is very good singer? Yes, she is singer. She is with Piqué. She is very happy. She is short. She is short. Ok, thank you, Oscar. And Wendy. And Claudia, right? Claudia Rebecca. Okay, so guys, please send your paragraph by chat. Vamos a finalizar la clase ahorita. Los que no leyeron su párrafo, solo un integrante del grupo. Lo voy a volver a mencionar acá. Alex, Giovanni, Carlos Alberto, Clara Magdalena, Víctor Ramos, José Jiménez and Helen, Helen y Dalia. Please send it in the group. It could be tomorrow. Pueden enviarlo mañana. Okay, the little description. I'm going to take the attendance. Voy a tomar la asistencia. Y después, si tienen tiempo o quieren, se pueden quedar. Y le voy a enseñar a Víctor cómo pueden ver su progreso. Es súper rápido, pero si no, se pueden desconectar luego de tomar la asistencia. Okay, so let's begin really quick. Alex Miguel. Presente. Okay. Azucena Vela. Carlos Alberto. Presente. Clara Magdalena. Presente. Claudia Rebeca. Presente. Helen Vidalia. Jennifer, Jonathan Adán, José Saúl, present. Karen Michelle, present. Carla Mendoza, presente. Noel Larín, Cian Ortiz, okay, Noel, I got it here. Nurian, Oscar, Armando. Presente. Presente. Okay. Rafael Cruz. Presente. Sandra Campos. Presente. Verónica Solano. Presente. Víctor Ramos. Víctor Valladares. Presente. Presente. Okay. Thank you. Vilma Cortés. Presente. Wendy Rivera. Presente. Wendy Flores. Presente. Wilson Romero. Present. Xiomara Morán. Present. Jamie Aguiñada. Present. Jenny Rodríguez. Yesenia Claribel Cruz. Present. Thank you, Jenny. Yesenia Flores. Presente. Okay. Jessica Dimas. Presente. Zulma Verónica. Okay,
So, Victor puede, guys, if you want to leave, you can leave. Si quieren irse, pueden marcharse. Pero si quieren ver dónde queda el progreso, ahorita le voy a enseñar a Victor. Ok. En la aplicación. Good night, teacher. Good night, Wendy. Take care. Vaya. Una vez que estemos dentro de la aplicación, y voy a tomar el control remoto, Víctor, para yo mover la computadora. Y le voy a enseñar ahí rapidín donde queda. Ok, métase ahí en continuar el curso. O no sé dónde tiene su... Ah, ya lo encontraba cómo activar el micrófono, perdón. Ah, ok. Este, puede entrar a su cuenta. Está cargando. Ok, si no voy a compartir mi pantalla yo, si no le carga a usted y le enseño acá. Solo lo único es que yo lo tengo en inglés, pero no cambia mucho. Ok, entonces este es mi perfil, ¿verdad? Y aquí esta opción donde dice Progress, esa es la que ustedes tienen que tocar. Quería mostrarle con la de ustedes para que vieran su progreso, porque la mía no tiene, porque no soy estudiante. Pero esa es la opción que van a tocar, a pulsar. Y ahí ya van a poder ver su progreso. That's all you have to do. Yo estoy ahorita en Course, right? Pero en Progress, ustedes van a poder ver su progress. That is all you have to do. Ya me sale. Ya le salió, ¿verdad? ¿Quiere mostrarlo para que lo vean sus compañeros? Ahí van a poder verlo. Entonces ahí les da. No sé si voy a tomar el control really quick. Sí, sí. Please accept it. Yeah. Okay, thank you. Now here, guys, en la parte de acá, ahí les dice su progress. No sé si pueden ver que estoy marcando. Okay. Y ahí dice el progress de su section number one. We can scroll down. Podemos bajar. Solo que no puedo bajar yo. Ok, va. Ok, seguimos bajando y aquí les da el progress. Ok, ahí pueden ver el progreso. Ok. Ahí les va a decir cuánto se sacan. Ok, easy. All right. Ok, Víctor, entonces ahí lo tiene. Ahí lo puede llevar usted y puede ir viendo su progress. All right, guys. Have a good night. Entonces, enjoy the weekend. Ahora, good night, teacher. Good night. Take care. Good night. Víctor. Me iba a preguntar bye. Algo. Bye. Ok, no problem. Ok, creo que ya se fue. Ok, guys, take care. See you on Monday. Bye, bye. Bye. Bye.